Señores, buenos días. Les estoy mostrando un pinabete que está al pie de la zona del Cañón de Jimulco. Y la razón por la cual estoy haciendo énfasis en la salud, fíjense, la salud de este pinabete. Porque, Javier, ven para que veas esto. Fíjate bien. Y trate a los compañeros. Vengan para que vea esto. Miren, otra vez, voy a empezar. Esta es la forma como el pino debe de estar. Fíjense, está fresquecito, está frío y está lozano. Este es un pinabete, o es una variedad, un primo hermano del pino que está ahí arriba, y es así debe de estar. Pero el problema está aquí. Cuando hay una tonalidad oscura, pero en la corteza del pino, está afectado por el descortezador. Por eso yo le estaba diciendo a Margarita ahorita que el momento que la corteza del pino está de este color, uno, y luego tiene en la corteza del árbol, empieza esa coloración en la hoja, y luego en la parte externa del árbol empieza a ver rayitas blancas. Ese es el descortezador. Perdón, él es la larva del descortezador, porque se mantiene en la corteza. Ahora, se lo explico de nuevo. El macho viene, espérenme, el macho viene a la corteza, capta el lugar en donde quiere meterse, porque el árbol debe de estar seco. Okay. Entonces, si el árbol está seco, por decir así, entonces el gusano, el escarabajo se mete. Busca entrada por las grietas. Hace. Hace entrada por las grietas. Entonces, una vez que ya entró, porque no es fácil meterse a la corteza, entonces hace una oración. La oración puede ser de esta longitud. Entonces, hace de esta profundidad. Así es. Oh, entra adentro de la corteza y luego hace lo que le llama la cámara nupcial. Sale otra vez a la parte superior de la corteza y se llama feromona. Es una actividad en la que hace que la hembra lo venga y lo visite. Se aparean adentro de la cámara nupcial. Ella pone los huevos y cuando los chiquillos ya nacen, entonces salen y empiezan a comerse la corteza. Por eso está blanca, porque el árbol se defiende con algo que se llama ácido pinólico, de donde sacan el pinol que ustedes usan en la cocina. Sí, sí. Entonces, eso es muy eficaz, pero como son tantos, son millones. No puede de todo. Exacto. De todo. Entonces, hace las rayitas en la parte externa del árbol, y por eso yo quería llegar ahí arriba y averiguar cuántos de esos árboles están café así como ese que les mostré. Porque esa es la característica. Sí, esa es la descripción que se pone ya cuando ya vive. Exactamente, cuando está afectado. Sí, que ya está afectado. Bueno. Platícame qué es lo que tuviste ahí arriba. Pues los pinos que se están
están secando. Por eso, según esto, por un escarabajo. Exacto. Están amarillos y se les caen las hojas. Exacto. Espérame, fíjate bien. Ya le mostré a tu papá esta cosa de aquí. ¿Están así ahí arriba? Sí, se hacen amarillos. Fine. Eso es todo lo que quería averiguar. En más, a veces hasta más se les caen las hojas y queda el puro tallo. Exacto. Ahora, pero fíjate una cosa. Otra cosa muy importante. Ya te expliqué ahorita qué pasa a la corteza. En la corteza, ¿está blanco? Sí. Punto. Es como cáscara. Exacto. Es que el árbol se defiende en contra del escarabajo. Entonces, el escarabajo es demasiado, los volúmenes de larvas o del gusano, que le llama, que es indebido, es tal que el árbol no puede defenderse de la cantidad enorme de gusanitos. Entonces, de lo que tú recuerdas haber visto, ¿cuántos tenían blanquito afuera de la corteza? Pues eran bastantes. Exacto. Eso es todo lo que quería ver. Porque no tiene caso que me tarde 4 o 5 horas de llegar ahí arriba para averiguar lo que tú me acabas de decir en menos de 10 minutos. No, si eran mucho. Pues sí. Hace como unas 4 o 5 horas de ida y otras 5 de venida. Que es muy alto. Sí, es muy alto. Bueno. De hecho, habían dicho que eran varias hectáreas. Muchas. Sí. Ah, mira, el doctor Eduardo, no es cierto, Guillermo, doctor, discúlpeme, de la Universidad de Nuevo León, dijo que eran no menos de 10,000 árboles. ¿Cuántos árboles creen que hay ahí arriba? No, hay muchísimo, mano, muchísimo. Y esto estamos hablando de ahí donde cayó el avión de esta niña, ¿cómo se llama la que se mató ahora en diciembre? Jenny Rivera, en esa zona. Yo platiqué con alguien allá arriba y me dijeron que estaban quemando los árboles, precisamente por lo mismo, por la infestación de los árboles, del daño del gusano escortezador. Bueno, ahora, ya para terminar, ¿estás en la escuela tú? Sí. ¿Quién es tu maestro? Pues es que estoy en la prepa, tengo varios, son varios maestros. Bueno, ahora, yo te voy a pedir una cosa. Habla con Margarito, ya platiqué con él. Dile a él que tu maestro aceptó que hagamos un proyecto contra el gusano escortezador. ¿Dónde está tu escuela? Aquí, en la prepa de aquí de La Flor. ¿Ah, sí? La prepa de aquí, elegido de aquí. No sabía que había... Hijo, qué bueno. Entonces, yo vengo. En estos 10 días voy a venir. Porque sí me interesa una educación ambiental. Sí, no, cuando quiera nosotros lo llevamos a donde está el problema. ¡Qué bueno! Nosotros lo llevamos. ¡Qué bueno! O sea, para bien de... ¿De todos? De aquí, de nuestra sierra. Pues sí. Amiga, nosotros aquí la disfrutamos todos. ¿Y también tienen los problemas de eso? Sí, claro. Pero la razón por la cual vine a ver este árbol es que este árbol me preocupa mucho de que se haya caído solo. Uh-huh. ¿O se cayó solo o fue la tromba? No, pues fue un aire muy fuerte. Ah, fine. Y como fine. Estaba húmedo, por abajo corría agua, por esa salida que va por ahí. A ver, fíjese lo que me acaba de decir. Se abrió, mire, un acá. Fíjese lo que me dijo. Aquí hay humedad. ¿Por qué hay humedad? Porque hay árboles allá arriba. Porque hay árboles. ¿El agua llega para acá? Es vida. Exacto. Es la vida. Si exacto. Se ponen los árboles, se acaba el agua. Nos acabamos nosotros. Exacto. A ver. ¿Quién se acaba? Nosotros mismos. Punto. Que esté bien. Gracias. Dale tú.